Abuso de poder le llamo a quien tira la piedra y esconde la mano. Humillar, golpear, matar, eso sí es un horror. Y más aún cuando es por su color. El problema uno está en la maleducación. Derivado ello está la corrupción. Está demostrado que no existe nación que haya eliminado totalmente la discriminación. Muerte, muerte y más muerte de gente inocente que es descendiente de un color diferente, que los hace únicos, pero ya se triplicó y se eliminó lo que Nelson Mandela inició. ¿Que acaso vivimos en un mundo donde no hay justicia? En un mundo lleno de inmundicia, en un mundo en donde los niños en un bate se envician y sus padres ni atención les dan hasta que les dan la mala noticia. ¡Ja! Y luego le echan la culpa al gobierno, que sí, porque no ponen cursos eternos. Ey papi, la educación empieza en casa, que afuera está la amenaza. Habla con ellos, conversa un rato, para que luego no sean jefes del sicariato. Pues que así está el mundo, en donde perdemos la vida en menos de un segundo. Estamos atravesando una de las peores tragedias. Se mueren más de 1000 personas en hora y media. Y hay ciertas autoridades que quieren aprovechar, que hasta los víveres se quieren robar. ¿Qué les falta? Robar en obras no les basta. Hay ancianos que no tienen ni pan en casa. Pero también felicidades para quien se puso los pantalones e hizo el bien, ok. No tengo miedo que me censuren esta canción. Todo lo que digo es verdad y lo digo de corazón. Lo digo con pasión, lo digo con emoción. Que vive el Perú carajo y arriba mi nación. Capacitar. Dejemos de hacernos daño y empecemos a cambiar. La verdad está en la mesa. Tú decides si atacas o piensas. Todos merecemos dignidad, respeto e igualdad. Respeto e igualdad a todas las personas y podamos vivir en paz ya. Seas hombre, mujer, niño, anciano, a todo le puedes dar la mano. Iguales ante los ojos de Dios. Ya paremos con la discriminación, por favor. Si tengo fe, algo cambiará. Algo cambiará. Algo cambiará. Algo cambiará. La base de la vida es el respeto. Respetemos el medio ambiente. Respetémonos unos a otros. Respetémonos a nosotros mismos. Nunca perdamos la fe. Y no retemos la ira de Dios. Yo sé que...